Listo. Ahora vamos a hablar de posicionamiento orgánico, pero que vamos a lograr hacer fuera de nuestra página. Esto consiste en la construcción de redes de enlaces entre diferentes sitios para con nosotros. Comentábamos que teníamos dos técnicas especiales. Una de ellas es link building, que consiste en conseguir enlaces de otras webs con autoridad. Y bueno, a partir de enlaces que tengamos entre otras webs, puede ser que yo enlace a la otra web y la otra web me enlace a mí, o simplemente que sea unidireccional el enlace. De esta forma, pues Google también me da buen posicionamiento. Entre las técnicas más utilizadas para que yo pueda enlazarme desde otras webs, pues está el enlace de artículos, guest posting, que consiste básicamente en que nosotros nos acercamos a otra web y hacemos como ciertas propuestas. Por ejemplo, el decir, ¿sabes qué? Escribe un artículo acerca de mí y me enlazas y yo escribo un artículo de ti y te enlazo. Entonces ahí se forma un enlace bidireccional en el cual pues uno está enlazando al otro. También otra situación pues puede ser el enlace a directorios o blogs cualificados que tratan acerca de temas como los que nosotros manejamos en nuestro sitio web o en nuestra tienda. Aquí hay que tener cuidado, chicos, porque ustedes podrían crear otras webs y de esas webs generar links hacia su página. Pero si estas webs no tienen como cierto nivel de calidad, entonces Google se va a dar cuenta que ustedes son también propietarios de los otros sitios y los van a penalizar, ¿va? Entonces, pues más bien conviene hacer las cosas de forma legal, si no, pues Google se da cuenta. También la otra situación, pues son iniciativas de marketing de contenidos para ser compartidos en otras redes sociales o en otros blogs. De este modo, pues se van creando esos links hacia su sitio. También pueden hacer el diseño de infografías. A través de infografías también es posible crear los links, como por ejemplo en Pinterest. Y esos links, pues están en Pinterest relacionándose hacia su sitio web. ¿Vale? ¿Cómo es que lo ven los buscadores? Bueno, imagínense un sitio de un diario. Este sitio tiene un link hacia otra web. En esta otra web hay un enlace, un segundo enlace hacia nuestro sitio. Entonces, así Google desde este sitio está llegando hasta el nuestro y eso le va a dar puntos. También si Google ve que de mi sitio tengo enlaces a este, va a generar una relación más fuerte y los enlaces van a tener mayor peso. ¿Cómo deben ser los enlaces? Mientras más enlaces existan hacia mi sitio, mayor va a ser la puntuación para posicionarme. Porque es como decir, ¿sabes qué? Muchos están hablando de tu contenido, entonces, pues debe ser un contenido interesante que aporta a la comunidad, entonces le voy a dar más peso y te voy a posicionar más alto. Como les decía, si resulta que esos enlaces no vienen de sitios de calidad o vienen de sitios como Fantasma, entonces Google les va a decir, ah, pues te quisiste pasar de listo tratando de engañar,
en lugar de posicionarte mejor, te voy a penalizar. Y esta penalización, pues, va a hacer que te vayas para abajo. Uh-huh. De este modo, en los buscadores no se ponderan igual todos los votos, es decir, todos los enlaces. Depende de la calidad propiamente del enlace y del sitio que nos esté enlazando. A partir de esto, para nosotros va a ser importante conseguir enlaces de otras páginas populares, conseguir enlaces de diferentes dominios entrantes, esto es diversificar, sobre todo en enlaces con páginas que sean antiguas o dominios antiguos, que ya tengan cierta experiencia y cierta madurez en el mercado o en la web. O bien de enlaces desde páginas con temas relacionados con nuestro producto, ¿va? Aquí lo importante no es hacer que nuestros links aparezcan o aparenten ser naturales, sino que realmente sean links naturales. Es decir, que realmente se enlace contenido real de un lado al otro, porque si no, pues Google te va a penalizar, ¿va? Ahora, también existe link baiting, que consiste en que tú generes contenido único y relevante que se vuelva popular, y entonces otros sitios web empiecen a hablar de ti. ¿Cómo puedes lograrlo? Bueno, a través de lanzar exclusivas en tu sector y difundiéndolas. Jugar con la creatividad. Perdón, chico. Jugar con la creatividad. En este aspecto, la gamificación o gamificación puede ser muy útil. Generar debates. Usar expresiones como gratis y regalar guías, ebooks, algún factor que sea atractivo para que tu web reciba enlaces. Que opines acerca de los expertos en tu sector o que los cites. Y que le integres por ahí videos. Recuerden que siempre los videos viralizan. Entonces, imagínense un video que se haga viral en donde ustedes generan una situación graciosa a partir del uso de su producto o en donde involucren el uso de su producto. Entonces, pueden llegar a hacer un video viral y este video viral los puede dar a conocer o puede dar a conocer ya sea su marca o su producto. En este caso, pues, hay un sitio que vende ropa. Entonces, ellos, para conseguir más visitas, han implementado un juego en el que visten a un monito. Y entonces, pues, ya ahí son citados desde otras webs. Otro ejemplo es este de e-commerce news, en donde e-commerce, pues, es una tienda. Es una revista. Y aquí están hablando de un sitio web, una tienda electrónica que se llama regalador.com. Entonces, Regalador en España logró mucha fama. Uh-huh. Logró tanta fama que e-commerce news quiso hablar de ellos. Lo que hicieron fue dedicar un artículo especial a ellos, en donde metieron el link de Regalador. Entonces, pues, los fanáticos de e-commerce news ven el artículo, lo leen y deciden entrar al sitio de Regalador. Con eso, Regalador obtiene más visitas. Es importante que los sitios donde van a enlazar tengan cierta autoridad, es decir, cierta reputación. ¿Cómo puedes tú conocer la reputación de un sitio? Ah, pues está fácil. Tengo, aquí les puse un enlace
a un complemento de Google Chrome que se llama Mozbar. Mozbar les dice, entre otras cosas, la autoridad que tiene un sitio web dentro de Internet. Una vez que ustedes lo instalan, tienen un botoncito como este de acá, en la parte superior derecha de su navegador. Si lo activan, aparece una barrita sobre la página web. Voy a ampliar un poquito el zoom. Y entonces les dice cuál es la autoridad de la página, el nivel de autoridad de la página. En este caso obtiene 27 puntos de 100. Y la autoridad del dominio, en este caso obtiene 56 de 100 puntos. Aquí lo importante es la autoridad del dominio, ya que pues indica qué tantas visitas tiene y qué tan reconocido es este sitio por otros buscadores. Normalmente, cuando la autoridad de un dominio es de 40 puntos o más, es un muy buen sitio para poder establecer relaciones y jalar links de este sitio hacia su tienda electrónica. Aquí la misma barra de herramientas les da algunas otras opciones, como los keywords, el meta description, atributos generales, lo importante que es la autoridad de la página y la autoridad del dominio. Y a partir de esto, pues ustedes pueden determinar si es una buena página a través de la cual ustedes podrían establecer relaciones para generar links de uno hacia, de un sitio hacia otro. Como les decía, con 40 puntos o más es una muy buena opción para generar links. Si tiene 40 puntos o menos, no quiere decir que sea malo, simplemente no les va a generar la cantidad de visitas a partir de ese sitio como ustedes esperan. Por ejemplo, aquí tengo otra vez la barra de herramientas desde mi tiendita. Entonces, aquí la autoridad de la página es de 19 puntos, mientras que la autoridad del dominio es de 13. Quiere decir que si yo desde mi tiendita genero un artículo con un link hacia alguno de ustedes, no les va a servir de mucho porque no soy una autoridad en Internet. No tengo tantas visitas como para decir, ah, pues te ayudaría que yo escriba un artículo acerca de ti. Entonces, pues lo mejor es buscar aliados que tengan dominios de autoridad de dominio un poco más alta. Ahora, los robots y el mapa de sitio. El mapa de sitio, como les había comentado hace un momento, lo pueden generar con el plugin. Entonces, lo que va a hacer es ofrecer la posibilidad de generar un mapa para que se mejore la indexación de todo mi sitio web. Y el objetivo es avisar a los buscadores que pueden rastrear ciertas páginas y otras páginas, pues no tiene como caso. También existe el robots.txt. Este es un archivo de texto que es muy importante. Lo usan los robots que andan verificando y validando sitios dentro de Internet. Un ejemplo de robots de este tipo son los buscadores. Un buscador es un robot que anda navegando en todos los sitios y verificando cómo son las páginas. Entonces, aquí la parte interesante, pues, es que a partir del robots.txt, ustedes le dicen a los buscadores
qué páginas quieren que sí se indexen y qué páginas no se van a indexar de todo su sitio web. Por default, este sitio, este archivo siempre va a estar en la raíz de su dominio con la palabra robots.txt. Automáticamente, el WordPress nos genera un robots.txt que tiene una apariencia similar a esta, en donde me dice, ¿sabes qué? Puedes revisar todo el sitio, indexalo Google, excepto lo que está en WP Admin. Si ustedes recuerdan, en nuestros sitios, todo lo que está debajo de WP Admin son elementos que usamos nosotros para administrar nuestro sitio web. No es la tienda, no es algo que me interese que los demás vean. Entonces, simplemente le digo a los robots, no indexen estas páginas. Todo lo que escriban pueden tener robots diferentes. Por ejemplo, si yo aquí me voy al robot de e-commerce news, tengo el robots.txt. Y este es también uno generado automáticamente. Hay algunos sitios que tienen sus propios robots. A ver, denverpost.com/robots.txt. Por ejemplo, aquí está uno personalizado. Este me dice qué páginas no debo revisar. Nuevamente, lo del WP Admin. Me dicen dónde está mi sitio, cuál es la URL para mi mapa del sitio. Vamos a buscar otro, no sé, el universal robots.txt. Listo. Si se dan cuenta, este es un archivo más extenso. Igual me dice dónde está el mapa de sitio. ¿Qué archivos sí está permitido indexar? ¿Cuáles no conviene que indexen porque no contienen información relevante? Entonces, aquí la parte interesante, pues, es que ustedes sepan que WordPress genera un robots.txt genérico, pero ustedes con ciertos conocimientos técnicos pueden crear su propio robots, cargarlo a su sitio y utilizar ese. Uh-huh. Pero pues sí se necesita saber cómo es la estructura de su sitio de forma interna, qué archivos se utilizan para que no vayan a desactivar o no vaya a ocurrir que después de un tiempo, pues, su sitio no es listado porque el archivo estaba mal creado. Entonces, de preferencia, si no lo conocen, no lo toquen tanto, es importante que sepan que existe, pero así como puede beneficiarlos, les puede dañar. Y, ok, chicos, ¿dudas hasta aquí? No, creo que no, pero yo creo que se van a ir presentando cuando vayamos desarrollando el trabajo. Muy bien, chicos. Bueno, pues entonces me gustaría dejar la clase hasta este punto y